Bienvenidos a una nueva propuesta periodística de La Riviera Televisión, en este caso haciendo una cobertura integral de lo que han sido las elecciones del 29 de noviembre en la ciudad de Río Cuarto, capital alterna de la provincia, también capital alterna del país. Todo lo que tiene que ver con la cobertura específica de las celebraciones de el partido del oficialismo que logró de manera histórica una reelección en el mandato y va a completar este proceso hasta mediados del 2024. Auspician La Ribera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio. Seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels. ¿Estás pensando en viajar? Tu próximo destino es con nosotros. Marmocult Amoblamientos. Nosotros lo diseñamos. Usted lo disfruta. En esta primera parte del programa vamos a estar compartiendo los testimonios de las figuras más destacadas del ámbito provincial que estuvieron acompañando a estas celebraciones. Una elección que tuvo ribetes que llamaron la atención por las características más importantes, a saber, la primera de ellas, la vinculada con la escasa participación de votantes riocuartenses ese día. Se debe a distintos motivos. Vamos a ir desglosando en la medida que presentamos el programa algunos aspectos que tienen que ver precisamente con estos comicios. Sí, bueno, la satisfacción obviamente es, no nos cabe, la alegría no nos cabe porque, no nos cabe, digo, dentro del cuerpo, ¿no? Porque la verdad que después de un año tan difícil, después de tener que suspender dos veces el proceso electoral, bueno, que finalmente ocurra y con estos resultados la verdad que nos llena de alegría y además nos da la satisfacción de, bueno, de saber que hemos cumplido con el deber, ¿no? Y evidentemente eso ha sido el motivo principal para que la ciudadanía ratifique la confianza en Juan Manuel. Y bueno, nada, desde mañana empezar a pensar en lo que viene, que la verdad que es mucho, como ha dicho Juan en todas las últimas semanas de esta campaña, el Río Cuarto tiene un gran futuro y pensamos el futuro partiendo desde lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo que Juan ha hecho en estos 4 años y 6 meses de gestión, y lo que viene va a ser muy bueno para la ciudad. Lo que viene va a ser bueno para la ciudad y un gran desafío para vos en lo personal, que volvés a ocupar una banca en el Consejo Deliberante con una responsabilidad muy importante también. Se definirán las autoridades en los próximos días, pero digo, sos uno de los hombres con mayor experiencia en el cargo. Bueno, sí, me ha tocado, gracias al peronismo y a la gente que en su momento puso el voto para el peronismo, ocupar durante 2 periodos una banca en el Consejo Deliberante, en aquellos años como concejal de la primera minoría. Así que va a ser mi primera experiencia como concejal del partido de gobierno. Bueno, y sí, seguramente mis pares en el Consejo terminarán definiendo quiénes son las autoridades, pero para la responsabilidad que necesite mi partido, que necesite la coalición que integramos junto a otras fuerzas, distintas agrupaciones políticas, y bueno, y lo que decida el intendente, seguramente allí me encontrarán. Todos los riocuartenses y los habitantes del sur de Córdoba saben lo que significó para toda la región aquella decisión de José Manuel de la Sota de hacer de Río Cuarto la capital alterna de la provincia. Bueno, imaginen lo que significa y va a significar esta decisión del gobierno de Alberto Fernández, que además, como él mismo lo ha dicho, tomada del propio José Manuel de la Sota de designar capitales alternas nacionales en las distintas provincias, y en el caso de Córdoba,
nada menos que nuestra ciudad de Río Cuarto. Así que eso en lo institucional seguramente va a traer muy buenas cosas para Río Cuarto. Y tenemos el desafío también muy importante que es hacer de Río Cuarto una ciudad con más producción, una ciudad que agregue valor a la producción primaria que tenemos, y en ese sentido vamos a trabajar muy fuerte, y en ese sentido también va a ser de una ayuda inestimable esto que podamos trabajar de manera conjunta tanto con provincia como con nación. Martín, qué momento estar compartiendo lo que está sucediendo en Río Cuarto en un contexto de una elección que pasa a ser histórica. Sí, la verdad que sí, porque qué difícil que era imaginar los dos veces suspendida la elección, una Argentina complicada por la pandemia, una tristeza enorme por la muerte de Maradona, pero bueno, hoy venimos a festejar la unidad porque tampoco ha sido fácil, ¿no? Yo creo que es un hecho político histórico para el peronismo, para el progresismo, que Juan Manuel Llamosa haya representado en una reelección, la primera vez que existe un peronista que reelige también, que es reelecto. Por lo tanto, estamos muy contentos, estamos esperando acá el resultado definitivo. Bajo nivel de participación, pero una diferencia ya irreversible. Con una presencia institucional desde Casa Rosada que marca a las claras el interés de lo que estaba aconteciendo en la capital alterna del país. No, sin duda, siempre a los gobiernos nacional y popular nos interesó Río Cuarto, ha sido determinante. Hemos venido junto con Gabriel Esteves también, bueno, porque tenemos que celebrar este triunfo. La verdad que nos necesitamos y felicitaciones por el resultado a los ganadores y al mismo tiempo que son compañeros y al mismo tiempo también al electorado de Río Cuarto por las excelentes elecciones que han logrado con todos los cuidados, ¿no? Estamos en Río Cuarto en una fecha muy especial, en un contexto especial para vos y para la familia también. Pero bueno, Natalia, ¿se ganó en Río Cuarto? Se ganó en Río Cuarto, estamos muy felices, estoy muy contenta. Además, Río Cuarto, vos sabés muy bien que me trae grandes recuerdos. Era la ciudad que mi papá había adoptado, sé el cariño que él tenía, lo que lo querían los riocuartenses a él y además el cariño que le tenía Juan Manuel. Así que es una emoción enorme estar, acompañarlo, festejar. Y bueno, es una alegría. Además, donde estás se manifiesta ese cariño tan especial, ¿no? Lo hablábamos antes también, digo, heredaste ese don, tenés esa genética de tu papi que hacía donde estaba que la gente se acercara y naturalmente le expresara el afecto, digo, y el respeto. Sí. Eso lo he sentido desde el momento en que nos dejó. Y la verdad que yo siempre digo que heredé ese cariño, pero me lo tengo que ganar yo, ¿no? Así que espero hacer todo lo posible. Y la verdad que estar en este momento acá, acompañándolo a Juan Manuel, es especial para mí, es muy especial. Todos esperan de vos. Y hay una expectativa respecto de algunas decisiones que se supone que vas a tomar a futuro. ¿Cuáles serán? Yo creo que hay que ser muy respetuosa, hay que ganar la experiencia, hay que tener tiempo, tenemos tiempo. Yo voy a siempre trabajar en pos de los demás porque creo que esa es la vocación y esa es la política. En el lugar que sea, como sea, lo importante es hacer cosas. Necesitamos de dirigentes como Juan Manuel, como muchos de acá de Río Cuarto, que son buena gente. Necesitamos buena gente en la política. Que seamos capital alterna, los riocuartenses, no solo de la provincia, sino del país, porque Alberto Fernández interpretó una medida de tu papá. Sí, eso fue realmente súper emocionante para mí. Fue un reconocimiento a nivel nacional de lo que era José Manuel de la Sota, de lo que hizo, de lo que pensó, de su sensación, de su concepto de federalismo tan importante. Así que yo estoy muy contenta con esa decisión, se lo agradecí por supuesto al presidente, me pareció un gesto muy generoso de su parte y que me haya invitado a participar en aquel momento del lanzamiento de esta idea, ni hablar, ¿no? Pero creo que lo más importante es que nosotros desde acá de Córdoba defendamos siempre el federalismo, ¿no? Tenemos que ser amigos, tenemos que construir una sociedad mejor, más allá de un peronismo mejor, una sociedad mejor, ese es el objetivo. Bueno, eso fue lo que nos dejó su último mensaje, ¿no? El mensaje creo el más importante de mi padre fue ese. Ese es el que vamos a seguir nosotros manteniendo y diciendo y pidiendo siempre. Y creo que tenemos todos los que venimos después de esta generación, de la Sota, de Schiaretti, ese compromiso tan grande de cuidar ese legado y trabajar con mucho compromiso para el futuro. Realmente Río Cuarto se ha dado una victoria, un triunfo contundente, sí, en manos de un proyecto que lo lleva a crecer y a construir un nuevo futuro. Yo diría que es el final de una etapa que comenzó, para mi gusto, hace muchos meses. Y comenzó para hace muchos meses este sufrimiento de los argentinos, de los riocuartenses en el marco de la pandemia,
que nos impidieron votar cuando era, cuando estaban todas las condiciones para hacerlo. Pusimos por delante el derecho a la salud de los propios riocuartenses y terminamos hoy, ¿no es cierto?, haciendo este esfuerzo institucional, respetando la democracia de parte de los riocuartenses, en un ejemplo que yo lo mencionaba a ustedes, a otros colegas tuyos esta mañana, un ejemplo en lo que ha sido los protocolos y el respeto de los mismos. Nadie en su sano juicio se podía pensar que se iba a contagiar de la manera que hicimos las cosas. Entonces me parece que hay que hacer un reconocimiento a los riocuartenses. A los riocuartenses, todos hayan votado como hayan votado. ¿Por qué? Porque han protagonizado y han demostrado que aún en el contexto de que sumas dificultades como las que estamos viviendo, la democracia pudo más, el deber institucional y cívico pudo más y hemos votado. Algunos dicen que los porcentajes son, no son los que a lo mejor en el 2016, por tomar la última referencia, ocurrieron. Pero ¿a quién se le ocurre pensar que las cosas hoy no son distintas? Para todos y en todos los aspectos son distintas. Así que yo quiero reconocerle eso fundamentalmente a los riocuartenses y a la gran tarea y al gran trabajo que ha hecho Juan Manuel Llamosa y todo su equipo, y del cual, digamos, quien está aquí a mi lado, el vicegobernador, ha representado todo el esfuerzo de un trabajo conjunto. Y lo mismo, es muy bueno que el Gobierno Nacional se ocupe de recuperar obras que prometieron otros gobiernos que nunca cumplieron. Entonces, digamos, el combo cierra porque también los riocuartenses están enojados, claro que están enojados, muchos riocuartenses y muchos argentinos están enojados, tienen derecho a estarlo. Pero nadie se suicida, nadie toma, deja un hierro, así esté medio torcido, por un hierro caliente que no sabe qué le va a deparar en el futuro. Creo que esa es la lectura, al menos, que yo hago de la elección de Río Cuarto. La verdad que, en primer lugar, yo quiero dar un fuerte agradecimiento a todos los vecinos de Río Cuarto, que aparte, a pesar de la dificultad, y como le decía Carlos, en un momento tan excepcional que vive el mundo, en un momento de pandemia, cumplieron con su deber cívico de votar, de elegir a los representantes de la ciudad que tengan que conducir los destinos para los próximos 4 años. Esto es, tiene una valentía enorme y la verdad que lo han hecho con un civismo ejemplar y lo han demostrado hoy con la participación en las urnas y con el acompañamiento del proyecto de Juan Manuel Llamosa, que en definitiva es parte del compromiso que tiene el gobierno provincial para con esta ciudad, como lo decía Carlos. Más de 20 años de capital alterna, con ese sueño que empezó con José Manuel de la Sota, hoy reconocido como capital nacional. El imperio que se convierte en el faro del motor productivo de nuestra Córdoba, lo decimos siempre cada vez que venimos acá, porque no solamente lo decimos, sino lo sentimos y trabajamos para que sea así. Y en ese sentido se ve en el plan de obras públicas que hemos desarrollado en los últimos 4 años, donde hemos abarcado toda la ciudad y toda la región, ni hablar de toda la provincia, pero fundamentalmente con grandes obras que resuelven los problemas de los vecinos de la ciudad. Y eso lo hicimos trabajando, siendo parte del mismo equipo. No es lo mismo trabajar con alguien que es parte de un mismo proyecto político, de un equipo, que no lo sea. Y la verdad que el beneficio llega más rápido, llega a favor de los vecinos. Y en este sentido, vaya mi agradecimiento para todos los vecinos de la ciudad de Río Cuarto. Mis felicitaciones para Juan Manuel Llamosa y a todo su equipo por este triunfo electoral que ha obtenido en el día de hoy. Ha sido una elección municipal. Y han trabajado muy bien a lo largo de todo este tiempo. Hemos proyectado mucho para el futuro y van a venir grandes obras para la ciudad que no solamente se van a ver reflejadas para el bienestar de la ciudad, sino también para el desarrollo humano de esta ciudad, de esta querida ciudad de Río Cuarto y para toda una región que ilumina todo este sur provincial. Hacemos una breve pausa y seguimos mostrándote el panorama de celebraciones de Hacemos por Córdoba en el contexto de las elecciones de Río Cuarto.
nuevo programa para emprendedores cordobeses. Juan Schiaretti presidió el lanzamiento del programa Córdoba Emprendedora, una nueva política de Estado provincial que otorgará 6.000 créditos a tasa cero de hasta 250.000 pesos a cancelar en 15 cuotas consecutivas con 3 meses de gracia para promover el desarrollo emprendedor y generar más empleo para los cordobeses. Además, se brindarán herramientas de mentoreo, apoyo técnico, capacitación, potenciamiento y vinculación. La primera etapa del programa tendrá una inversión de 600 millones de pesos destinados a los rubros de emprendimientos dinámicos e innovadores, jóvenes emprendedores y emprendedores de la economía popular. Del acto participaron también las ministras Laura Jure y Silvina Rivero. Entre todos podemos y hacemos más. Clínica Regional del Sud, implementamos un innovador sistema de consulta médica online. Te acercamos a la consulta con nuestros profesionales médicos desde la comodidad de tu casa. Ingresa en clinicaregionaldelsud.com y conoce más. Generamos nuevos canales para mantenernos más cerca. En tiempos difíciles, estamos con vos. El intendente electo de Río Cuarto, que continúa su mandato, fue invitado por el presidente de la Nación a visitar la Casa Rosada recientemente. Esto no es un accidente ni una cosa improvisada, tiene que ver con el momento bisagra que representó precisamente la elección del 29 de noviembre en un contexto de nueva realidad política que integra el gobierno municipal, el gobierno de la provincia de Córdoba y también el gobierno nacional. Hay una nueva realidad política en Córdoba y eso es lo que reflejó precisamente la presencia de los funcionarios más destacados del gabinete de Alberto Fernández el día 29 de noviembre en Río Cuarto.
Seguramente donde nos van a encontrar los cordobeses y las cordobesas es trabajando en conjunto con el gobernador y con todos los intendentes. El compromiso del presidente es el de trabajar por todos los argentinos y argentinas. Y así lo estamos haciendo, y así lo queremos hacer con Córdoba. Lo venimos haciendo en un año que fue muy difícil, pero tenemos mucha voluntad y vocación de redoblar ese esfuerzo y trabajar en los tres niveles, como decíamos anteriormente, el Estado Nacional, el Provincial y el Municipal, sin miramientos políticos o especulaciones electorales. Solamente lo que queremos es mejorar la calidad de vida a los argentinos y argentinas, a los cordobeses y cordobesas. Quizás hay un montón de gente a la que no le conviene precisamente esto de encontrar el principio de unidad entre el justicialismo de Córdoba y el Gobierno Nacional. Bueno, pero esos son los que han especulado siempre con las divisiones. Nosotros hemos demostrado todo el año pasado que la mejor forma de encauzar un proyecto nacional es encontrar la unidad en la diversidad. Y así lo hemos hecho durante el año pasado y queremos seguir fortaleciendo esa unidad en la diversidad. La unidad de los argentinos y argentinas, no de un partido político. La lectura que tenemos nosotros es que efectivamente hubo un acompañamiento muy fuerte a la gestión de Juan Manuel Llamosas, que es un intendente joven, que tiene un potencial tremendo y que efectivamente lo que marca también es el camino. Es un camino donde hay una ciudadanía que no tiene prejuicios hacia la política o hacia los partidos políticos. Lo que quiere es que los funcionarios y funcionarias den respuesta, los funcionarios y funcionarias, quienes les toca administrar lo público, avancen en todos los compromisos que han tenido. Y si nosotros avanzamos allí, si nosotros generamos las certezas necesarias para que el campo dinamice todo su potencial, para que la industria dinamice todo su potencial, seguramente vamos a estar reduciendo la pobreza porque vamos a estar generando trabajo. Y me parece que ese es el proyecto político que nosotros queremos encarnar y que seguramente ahí no va a haber miramientos desde el punto de vista de los prejuicios electorales, sino que va a haber un proyecto de país que nos va a unificar más de lo que creemos. Esperemos en poco tiempo estar viniendo y visitándolos con parte del gabinete nacional, con el presidente también, para poner en funcionamiento la capital alternativa de Río Cuarto y avanzar con obras públicas, avanzar con programas de gobierno, avanzar con la articulación. Lo que buscamos es que haya una articulación más directa y una gestión más eficiente de los recursos nacionales cuando tienen que ser aplicados en las capitales alternativas y en eso cómo puede también emanar a toda una zona, no es solamente Río Cuarto, sino es todo el conglomerado que esto supone con distintos municipios a los que no les preguntamos de qué partido político son, sino que lo que queremos es que los vecinos y vecinas estén cada vez mejor. Sí, bueno, estamos muy contentos, hemos venido compañero el ministro Catopodis, a Guado de Pedro y a Santiago Cafiero en esta presencia del Estado Nacional acompañando y felicitando el triunfo local, el triunfo de Juan Manuel, de todo su equipo de trabajo, el trabajo conjunto entre la provincia, el municipio, la nación, que creo que es el preludio de lo que nos tiene que ocupar hacia adelante, una Argentina unida para ponerla definitivamente de pie. Y hoy Río Cuarto ha dado un paso en ese sentido. Ha sido mucha falta una obra emblemática, vos sabés, la conexión de la autovía con Río Cuarto Olver. Es posible, se está construyendo. Lo hablábamos con Martín hace poco tiempo y nos decía, hay un norte, el ministro sigue los lineamientos del presidente y se va a desarrollar la obra. La recorrimos, se está desarrollando. Para nosotros es absolutamente necesario, indispensable y transformador. Sí, lo decía hoy el presidente. No hay desarrollo en la Argentina sin un sentido federal que incluya, por supuesto, la provincia de Córdoba, Río Cuarto y toda esta región. Por eso las obras, por eso Martín Gil caminando y recorriendo la provincia todo el tiempo, como también lo hace en todo el país, para que llegue cada obra pública a cada localidad y a cada territorio. Nosotros durante mucho tiempo vinculando el territorio, haciendo recorrido, nos encontrábamos que nos contaban el cuento del federalismo. Pero los municipios que no eran del partido del gobierno anterior no había obras. Ustedes han anunciado una cantidad de obras que incluye a cada una de las localidades de Córdoba. Sí, pero el federalismo no se declama, se ejerce, lo ejerce el presidente de la Nación, lo ejerce Martín Gil, lo ejercemos en cada ministerio, Santiago Cafiero, con obras, con acciones concretas, con compromisos efectivos, con obras en todas las provincias, sin preguntarle a ninguna localidad de qué color político es, y en el caso de la provincia de Córdoba, sin duda, en el marco de un diálogo, de una agenda que se viene coordinando con el gobernador,
que va priorizando las obras y también con cada intendente, en este caso con Juan Manuel. ¿Qué sentiste con el aplauso, el reconocimiento de la gente de Río Cuarto, que acompañó una fiesta, pero además reconoció la presencia de ustedes como representante del gabinete, el aplauso, la ovación para el presidente? Parece que es una imagen muy importante en Córdoba, después de mucho tiempo que el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, estemos todos trabajando y empujando para el mismo lado. Me parece que ese es el camino para Río Cuarto y para la provincia de Córdoba. ¿Sabés del impacto y de la importancia de renovar mandato, de que sea Juan Manuel el que haya ganado las elecciones? Sí, es muy importante para nosotros como proyecto político y también para Río Cuarto, porque Juan Manuel definitivamente demostró con hechos y con gestión que era lo que Río Cuarto necesitaba. Volvió a generar una bisagra de crecimiento y desarrollo en Río Cuarto, y lo que viene es todavía mucho mejor. Lo que viene, no me cabe duda, es que trabajando juntos en el momento de la reconstrucción de la Argentina serán muchas las acciones que pudimos hacer. Si hemos podido ya iniciar y están en marcha los procesos de cerca de 10 obras en el medio de la pandemia y en este contexto de recesión, ¿cuánto más cuando la Argentina definitivamente prenda su motor hacia adelante? Así que muy buena elección, felicitar a toda la comunidad de Río Cuarto, felicitar a Juan Manuel, felicitar a todo su equipo de trabajo y a tirarle para adelante, que es mucho lo que tenemos por hacer. Guado, el rodeo de cariño, de afecto de la gente en un momento muy especial, muy particular, la fiesta de la democracia en Río Cuarto. Sí, quiero felicitar primero al gobernador, al vicegobernador, al intendente, creo que han hecho una elección ejemplar para la Argentina, se cuidó la salud, se cuidaron los protocolos, la gente participó, tuvimos una lluvia que no ayudó con la elección, pero Río Cuarto es una zona productiva, una zona ganadera, una zona agropecuaria. No tengo dudas que deben estar muy contentos con la lluvia. Así que vino bendición para los productores, vino bendición para Hacemos por Córdoba, así que yo estoy feliz. Fue una jornada donde además aprovechaste para trabajar, una conversación con el vicegobernador, con el diputado nacional, muchos requerimientos desde lo institucional. Digo, muy buena la presencia de ustedes porque además hay cercanía, hay vínculo y hay posibilidades de que se concreten cosas para toda la provincia de Córdoba. Mira, el presidente de la Nación me encargó que yo ponga todo, para tener vínculo con los gobernadores, para tener vínculo con los intendentes, con los vicegobernadores, con el Manu tenemos una excelente relación, con Carlos también tenemos una muy buena relación en cuanto a las discusiones parlamentarias. Y saben, no solo en Río Cuarto, sino en toda Córdoba, que cuentan con un ministro del Interior que apuesta al desarrollo de la Argentina, apuesta a encender el motor productivo de Río Cuarto, de Córdoba y la Argentina, para que de una vez por todas podamos tener una Argentina federal, multipolar, que no se concentre todos los recursos en una sola región. Queremos apostar al desarrollo local de las ciudades, a las economías regionales, y para salir de la pandemia, Córdoba tiene mucho para dar. Tiene que seguir apostando a este modelo productivo, a esta sinergia entre el campo y la industria. Así que para nosotros Córdoba sigue siendo un ejemplo del modo en que tenemos que trabajar para que la Argentina sea federal, con empleo genuino, con trabajo digno en cada punto de la Argentina. Es la única forma de ser federales y de ser dignos. Hacemos una nueva pausa y seguimos compartiendo todo lo que tiene que ver con la celebración de la reelección de Juan Manuel Chamosa en Río Cuarto.
La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo de los jóvenes del 18. Hoy reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. Inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia. No te relajes, porque el virus no se relaja. La pandemia aún no ha pasado. El virus continúa entre nosotros, causando inclusive olas de contagios en aquellos países en los cuales se creía que todo estaba superado. Necesitamos la colaboración de toda la sociedad en forma responsable para tratar que en los meses que vienen la situación no tenga la misma gravedad que meses pasados. La mejor forma es tratando de evitar los contactos estrechos que generen una mayor propagación del virus. Seamos responsables como sociedad para que podamos continuar felices conviviendo con nuestros seres queridos. Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Más que nunca, cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Salud y Gestión tiene como foco principal la autogestión de instituciones públicas como hospitales municipales, centros de salud, dispensarios, proporcionando como herramienta una plataforma online de gestión de salud pública, sin costos de instalación ni canon fijo mensual. Nuestra propuesta refiere al recupero de prestaciones médicas brindadas por su centro de salud, sumando tecnología como historia clínica digital portable, mapa de salud, control de stock de farmacia, seguimiento de internaciones, manejo de turnos, estadísticas de salud y sistematización de proceso de facturación. La novedad es que incorporamos una tarjeta de identificación ciudadana para mejorar y simplificar la atención del paciente. Nuestro sistema nos permite mantener informada a la comunidad a través de WhatsApp y SMS de lo que el municipio necesite comunicar. Actualmente, más de 25 municipios y comunas nos han elegido por la accesibilidad y beneficios, obteniendo como resultado mejoras en su recaudación y atención sanitaria. Porque yo soy popular. Lo popular, yo hago canciones con mis músicos que ya no son más mías, son de ellos, porque se apoderan de mis canciones. Aunque uno cuente con un nivel de popularidad y que importante y que el público, que mucho público lo conozca, siempre hay mucho otro público que no lo conoce. Es decir, siempre va a haber gente que no conoce mi música, que no sabe de mí. Y entonces todos los canales que uno pueda recorrer para llegar al público, bueno, son válidos y son significativos y son importantes desde ya. Esto es un trabajo como cualquier otro, hay que pelearla, digamos, nunca, no es que llegas a un lugar y decís ya está, o sea, que la gente toda la vida te va a recordar. Me parece que no es así, que yo creo que esto es una
como un constante andar y en el andar, como dice el poeta, se hace el camino y vos podés mirar para atrás. Muchas veces yo tengo muchos logros y cosas muy lindas, pero la verdad es que eso ya pasó. Bueno, debe ser porque seguimos viendo la música hacia adelante, siempre con la vanguardia y siempre haciendo cosas nuevas y no, tratando de no repetirnos y viendo la música cada vez como más de vanguardia. Así que eso me hace de alguna manera mantenerme consistente, siempre joven y de alguna manera vigente. Bueno, un poco sorprender de no anunciar que veníamos y la verdad que bueno, la gente nos entregó muchísima alegría, energía, se vinieron todos adelante del escenario a cantar y la verdad que me sorprendió, además me sorprendió el evento, ¿no? Un lugar muy grande, con mucha gente, un escenario muy bien montado, todo un equipo muy bien hecho, el equipo de gente, el equipo técnico, así que la verdad que muy, muy contento. Muchas gracias por las preguntas, por a todos y gracias por invitarme a Luz y Fuerza. Un beso. Una de las cosas que sorprendió en este contexto de elecciones fue el referido a las actitudes y todos los planteos en el recorrido de la campaña que tuvo tres etapas por parte del principal partido de la oposición. Amateurismo, improvisación, incluso intenciones de engaño a la hora de presentar información con encuestas que fueron realizadas de manera irresponsable y planteadas también de la misma forma por los principales candidatos. Realmente llamó la atención todo el desarrollo de la tarea que tuvo delante el equipo de Gabriel Aurilic y la intención de poner piedras en el camino, incluso intentando denunciar el propio día de los comicios que había una mala intención a la hora del conteo de los votos por parte de la Junta Electoral. Inentendible lo que aconteció con el radicalismo y con sus aliados políticos en todo este proceso electoral. Lo importante es que la consecuencia del desarrollo de estas elecciones culminó con la reelección de Juan Manuel Chamosas. Compartimos parte de la expresión y del análisis de los distintos dirigentes políticos de todo el territorio que estuvieron presentes acompañando esa jornada. El intendente Chamosas detrás de su figura, las diferentes vertientes del peronismo, con una convocatoria muy amplia, con mucha generosidad y con un triunfo muy contundente. Después de un año muy difícil, él ha logrado mostrar que con capacidad de gestión, trabajando en conjunto, aglutinando todo el peronismo, son posibles lograr estos triunfos históricos como el de hoy, que además es la primera vez que el peronismo puede lograr una segunda gestión en Río Cuarto. Además, una historia con un año parlamentario que ha sido un desafío muy importante porque se han tejido temas de análisis, de debate, si se han aprobado leyes que son transformadoras, otras que están en análisis, digo, tremendo desafío también desde el Parlamento y con la representación de Córdoba en tu figura. Sí, es un año de enormes desafíos, pero también de tomar decisiones que cambian el futuro de los argentinos. Creemos que de ahora en adelante hay que pensar en una mejor redistribución de los ingresos, hay que pensar en una Argentina más justa
y hay que pensar sobre todo cómo sacamos al país de esta crisis tan profunda que nos dejó el gobierno anterior. Creo que Alberto ha mostrado que tiene la voluntad y la capacidad política de hacerlo. Estás rodeada de intendentes, de funcionarios nacionales, Gastón Tomatis, un hombre que, en el que se apoyan y hacen un trabajo conjunto territorial en el interior del interior, pero fundamentalmente ocupándose de la realidad de los municipios, la necesidad de los intendentes. Digo, una buena conjunción de trabajo de ustedes. Sí, mira, a partir de Gastón he aprendido a trabajar con las realidades de los municipios, del interior, a trabajar en conjunto, a gestionar de manera colaborativa desde los municipios a la gestión del gobierno nacional y también desde la gestión legislativa. La verdad que para mí es una experiencia en la que estoy aprendiendo muchísimo, donde él, tanto él como Martín, tienen una enorme generosidad y con quienes estamos caminando la provincia también entendiendo que representamos un corte generacional dentro del peronismo, que tenemos la voluntad política de caminar en conjunto y de construir la unidad a partir de esto, del trabajo mancomunado a través del territorio y a través de la discusión política profunda que nos debemos desde hace mucho tiempo hacia dentro del peronismo. La unidad es el punto de partida, a lo mejor lo que sucede en Río Cuarto hoy es un principio de mirada conjunta para lo que viene en el futuro en Córdoba. Yo creo que Llamosas tuvo la capacidad política de hacer una convocatoria muy amplia y a partir de su figura aglutinar a las diferentes vertientes del peronismo desde la generosidad, desde poder darles lugar de participación a todos, y creo que ese es el camino que debemos transitar, así como lo hicieron Alberto y Cristina a nivel nacional, con la decisión política de Cristina, la misma experiencia se replica aquí en Río Cuarto y creo que ese es el camino que hay que transitar hacia adelante. Queda muy poco tiempo, pero mucho tema de trabajo y de debate. ¿Cuáles son los dos o tres ejes sobre los que vas a concentrar tu energía en lo que queda del 2020? Mira, tenemos ahora la discusión de los dos programas que tienen, de las dos leyes, la de Mil Días y la de IBE, y a partir de eso también tenemos muchas discusiones que tienen que ver con la profundización de otros derechos que nos quedan pendientes, que tienen que ver con la promoción de la justicia social y que están en la agenda legislativa de las extraordinarias que se van a convocar a partir del 1 de diciembre. ¿Un mensaje para Río Cuarto, teniendo en cuenta que estamos viviendo una jornada histórica? Que los felicito por apostar por un intendente joven que ha estado siempre al lado de la gente, que camina a los barrios, que ha tenido la capacidad política de ser amplio, de convocar a los diferentes sectores y a todos darle lugar y participación, que los felicito porque han elegido muy bien. Realmente estamos muy contentos de poder coordinar y formar parte de este equipo de trabajo, porque la verdad que es un equipo de trabajo coordinando toda la realidad nacional, pero trayéndola a cada uno de nuestros municipios. Es un orgullo poder darle respuesta a nuestro vecino. Siempre nosotros proponemos que es lo mismo un ciudadano de Las Acequias como un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo que queremos, que un gobierno federal se ocupe de los problemas de los pequeños pueblos del interior y del interior. Y por otro lado, estamos muy contentos de poder trabajar con Llamosa desde Río Cuarto, ahora sumando a una concejal, una compañera, una amiga. Así que creemos que vamos a armar un muy buen equipo para todo el planteo, lo que sería de las realidades de todo el sur de la provincia de Córdoba. Justamente, la verdad que contentos, primero felices, para destacar y felicitar al intendente Llamosa por el excelente trabajo, la excelente gestión que ha tenido en estos 4 años y que vio coronado su triunfo en este contexto de elección atípica de por sí, porque fue la elección nacional que se lleva adelante en un contexto de pandemia muy complicada, por un lado, y por el otro también la cuestión vinculada con esta posibilidad de articular y trabajar conjuntamente los tres niveles de Estado, nación, provincia y municipio, y los beneficios, cómo se ven bien reflejados, donde con un gobierno nacional y un gobierno provincial que piensan en la igualdad de condiciones desde el paraje y la comuna más chica hasta la ciudad más grande, es para destacarlo. Así que contentos, felices, y un día histórico que el peronismo, después de muchos años, para no decir casi décadas, varias décadas, vuelve a retener la ciudad de Río Cuarto después de una elección con un intendente peronista gobernando el municipio. Así que felicitarlos a todos y agradecerles. Déjame expresar mi alegría, verdaderamente feliz, el pueblo. Es un momento histórico, hemos ganado 2 veces consecutivas, la verdad que nos desborda el corazón de alegría, le agradecemos al pueblo de la ciudad de Río Cuarto habernos acompañado y nada, contentos, esperando que venga el intendente para poder abrazarnos simbólicamente, digo, todos juntos y redoblar los esfuerzos para lo que viene, que es un enorme desafío reconstruir el tejido social que dañó la pandemia en nuestra región, en nuestra ciudad, en la provincia y en la República Argentina.
Hacemos la última pausa y volvemos en unos minutos. En esta última parte del programa vamos a estar compartiendo lo que ha sido el cierre de los actos centrales de la celebración de Hacemos por Córdoba. Primero, la presencia del jefe de gabinete de ministros del Gobierno Nacional, la presencia del propio presidente de la Nación saludando en tiempo real este acontecimiento y, por supuesto, la palabra del reelecto Juan Manuel Llamosas.
Bueno, compañeros y compañeras, agradecerles a todos ustedes, agradecerle a Juan Manuel la posibilidad de estar aquí, de acompañarlos, agradecerle en nombre de todo el gabinete el trabajo coordinado que supimos hacer desde el primer momento de la gestión, desde la tarea que nos encomendó el presidente de poder reflotar con mayor fortaleza ese federalismo tan necesario en nuestro país. Hoy, acompañar acá a Juan Manuel a nosotros nos representa y nos redobla el esfuerzo de seguir acompañando a todos los intendentes e intendentas que se la juegan en un momento muy difícil. También queremos felicitar a todo el pueblo de Río Cuarto por haber el día de hoy acompañado en una elección ejemplar donde se han respetado todos los protocolos sanitarios que se habían dispuesto. Y esto no importa, no importa a quién se votó o a quién no se votó. Lo importante es que la democracia, el voto popular, está por encima de cualquier tipo de pandemia, de cualquier tipo de vicisitud. El peronismo tiene mucho más para dar. El peronismo, cuando está unido, es invencible, pero no es invencible para ganar elecciones. Es invencible para derrotar a las injusticias y para derrotar las desigualdades. Eso ha hecho con su testimonio, con su gestión, Juan Manuel, y por eso los vecinos y vecinas de Río Cuarto lo han acompañado de forma mayoritaria. Y él seguirá el día de mañana trabajando con el compromiso y con la calidez que siempre se ha caracterizado. Yo le te agradezco, Juan Manuel. ¡Viva Perón! Mi primera felicitación es a Juan Manuel por todo el esfuerzo, por el éxito, porque objetivamente los vecinos y vecinas de Río Cuarto han confiado en él y siguen confiando. En un momento muy difícil para Río Cuarto, porque haber enfrentado la pandemia en una ciudad de las características de Río Cuarto, que tiene mucha influencia en todos los alrededores, y haber podido cubrir toda la demanda de salud de todos los lugares cercanos, en verdad ha sido sin ninguna duda un enorme esfuerzo que hoy la gente de Río Cuarto ha sabido conocer en su voto. Así que lo que quería era no estar ausente. Allí hay tres compañeros que integran nuestro gabinete, que expresan nuestro compromiso con Río Cuarto de cara al futuro. Nuestro compromiso con Córdoba de cara al futuro. Estamos integrando, siendo parte de este triunfo que ha tenido hoy Juan Manuel. Y lo que quiero es que tengan la certeza de que más que nunca debemos estar unidos, porque es la unidad lo que nos llevó hasta el triunfo en octubre del año pasado, y es la unidad lo que ha permitido que Juan Manuel hoy esté resultando victorioso. Y el triunfo de Juan Manuel es, para nosotros, la tranquilidad que implica que alguien que quiere construir un país, una sociedad que a todos nos integre, esté gobernando una ciudad tan importante en términos sociales como en términos económicos, como es Río Cuarto. Mandarles todas mis felicitaciones a Juan Manuel. Te abrazo, Juan Manuel, a la distancia, te felicito y celebren. Ha sido una gran victoria y estoy muy contento de que la unidad siga dándonos estas victorias. Gracias al presidente Alberto. Gracias, presidente, por apoyar a Río Cuarto. Hoy hacemos por Córdoba, esa hacemos por Argentina. Hace 4 años, aquí en este mismo escenario, les planteaba que un cambio era posible, que un verdadero cambio necesitaba de que todos trabajáramos juntos. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho estos 4 años. Pero claro está
sabemos muy bien que el único camino es trabajando todos juntos. Sabemos muy bien que para salir adelante en este contexto tan duro y difícil que vivimos, tenemos que estar todos juntos. Como bien lo decía recién el presidente, como bien me lo dijo el querido gringo Schiaretti, con quien mañana me voy a reunir en Córdoba para agradecerle todo el apoyo y decirle, querido gringo, vamos a seguir transformando Río Cuarto. Gracias por darme fuerza cuando había perdido las fuerzas, cuando me veía derrotado y me levanté para seguir cuidando a los riocuartenses, que es mi compromiso, que es mi obligación. Para eso me eligieron, para dejar el alma por ese Río Cuarto que viene, por ese Río Cuarto pujante, por el Río Cuarto que va a despegar de una vez por todas. Muchas gracias, viene un gran futuro, sigo con ustedes, sigo con Río Cuarto. Muchas gracias. La palabra del intendente electo de Río Cuarto. Hasta aquí una nueva edición de La Ribera Televisión. Deja mucha tela para cortar lo acontecido en este desarrollo de los comicios en Río Cuarto, que tuvo tres etapas. Mucho, mucho y grave, preocupante. Sobre todo por el principal partido de la oposición, que realmente ha tenido una conducta que merece ser analizada, merece crítica profunda y seguramente mucha reflexión por parte de esos dirigentes. Con una propuesta similar nos encontramos dentro de 7 días. Podés seguir todo esto que nosotros estuvimos compartiendo a través de nuestras multiplataformas, la página web primero, obviamente, www.lariberaweb.com, y también a través de nuestro canal de YouTube, La Ribera Televisión, al que te podés suscribir.